Ahora sí, listo. De nuevo tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya vamos. Ahora sí, voy a compartirles pantalla. Y estábamos hablando de XD. XD es súper útil para hacer presentaciones de cualquier tipo. XD, ahorita lo vamos a ver. Tenemos, a ver. Aquí está. Entonces, ¿qué podemos hacer con Adobe XD? Tenemos muchísimas, muchísimas cosas que pueden hacer. Se pueden hacer prototipos, como lo pueden estar viendo aquí. Prototipos de pantallas, ¿no? Ya no es necesariamente una aplicación, porque podemos hacer a lo mejor una web app o alguna cosa así. No estamos haciendo realmente una aplicación. Podemos hacer diseñar un intranet. Podemos diseñar a lo mejor cómo se va a comportar el tablero de un auto. Entonces, si bien lo pensamos como para aplicaciones, puede ser una interfaz para cualquier tipo de pantalla y es súper fácil de utilizar. Entonces, esto es Adobe XD. Ustedes seguramente ya lo tienen disponible con lo que tienen ustedes en su suscripción de Adobe Creative Cloud. Nos vamos a la aplicación de Adobe Creative Cloud y en todas las aplicaciones ustedes tendrían disponible, yo aquí ya lo tengo instalada, lo que es Adobe XD, y aprovechando que estamos aquí en el panel donde está aquí Adobe XD, que les diré instalar, van a ver que aquí junto tienen un birrete que dice tutoriales. Pues también si quieren aprender más de la herramienta, le dan clic a tutoriales, no sé qué pasó ahí. Bien. Está rota la página. Bueno, ya hice quedar mal, pero no se preocupen. Había una página anteriormente que se llamaba letsxd.com, que seguramente ya cambió a otro lado y creo que esta es la que nos puede llevar. Entonces, para tutoriales y cosas, puede servir esta parte y vamos a ver la versión en español, cambiar región, Latinoamérica. Les voy a copiar esto para que ustedes vayan llevando ahí la cuenta. Entonces, voy a poner aquí en el chat lo que es aquí la página de los tutoriales justamente de XD. Y vamos a abrir la herramienta de XD. Aquí está XD. La interfaz es súper sencilla. ¿No? Ustedes dirían, a ver, documento nuevo, new file. Ok, aquí me quedo en esta opción web. Pero, okay, ¿qué es lo que yo necesito? Voy a diseñar para un teléfono, voy a diseñar para interfaz web, voy a hacer a lo mejor el diseño de un post para una red social y a lo mejor desde aquí yo necesito los elementos para sacarlos de este lado, un tamaño específico, depende de lo que ustedes quieran hacer. En este caso, a lo mejor diría voy a diseñar para este iPhone y listo, ¿no? Les crea lo que es el primer espacio de trabajo o artwork. Artboard, entonces tienen este tamaño y ustedes pueden agregar cuanto ustedes necesiten. Aquí, si se acuerdan, esa es la herramienta para crear páginas. Ustedes dicen qué tamaño van a querer, a lo mejor nos seguimos con el iPhone, hicimos un clic, dos clics, otro más, otro más, otro más, y entonces esta pantalla me lleva a esta, y luego podría hacer las versiones de iPad, y hacemos las versiones del iPad. Me lo puse por acá, no importa. Ustedes, aquí donde dice iPad Pro, donde está el nombrecito, es donde arrastran y mueven todo el documento. Y si quieren mover varios, hacen también igual la selección. Ahí ven que están seleccionados los nombres y ustedes ya pueden mover estos elementos como ustedes quieran. Pueden empezar a diseñar directamente en XD o pueden empezar a diseñar a lo mejor en Photoshop o Illustrator. Y hablando de Photoshop o Illustrator, voy a aprovechar aquí un pequeño comercial. Aquí en la aplicación de Creative Cloud, nos vamos a la parte web y voy a seleccionar lo que es Adobe Stock. Lanzar. Y entonces aquí van a entrar ustedes a Adobe Stock. Ustedes van a decir, oye, pero a lo mejor me cuestan las fotos, me cuestan los elementos gráficos. Hay una parte que es gratuita, free. Y aquí le podemos poner social media. Ahorita lo voy a decir. Social media. Y hay ejemplos.
calendario. Aquí está. Social media, me salen ahí algunos ejemplos de artes. Vamos a cerrar el mail. Ahorita nomás nos está haciendo ruido. Ya hay algunos tamaños de posts y cosas, ¿no? Como puede ser este. Podría ser algún otro. Ahorita le puse social media, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí están estos ejemplos que a lo mejor podríamos llegar a usar en XD por alguna cuestión. Entonces le vamos a dar licenciar. Acuérdense que es gratuito. Porque le puse aquí la opción gratis, ¿no? Entonces le puse free y me salen ahí unos ejemplos. Ahorita los va a descargar. Mira, vectores, le ponemos descargar. Ahí va. Y los está descargando. Se los está abriendo en Illustrator. Pero no estábamos abriendo en Illustrator. Ahorita van a ver. A ver qué pasa. Aquí está, ya cargó. Vamos a ver Illustrator. Show game. Y aquí, ahorita tenemos File, Document Setup, Artboards. Tenemos un solo artboard, ¿ok? Ahorita es un solo artboard, no se preocupen. Vamos a seleccionar este. Vamos a borrar esto. Voy a borrar lo que son las sombras. Y lo que voy a hacer ahorita, nada más es agrupar cada elemento. No, cada grupo de elementos. Nada más para que estén allí agrupaditos. Y ahora sí, aquí me voy. File, Document Setup, Edit Artboards. Y tengo uno, tengo dos. Este. Este. Y el uno lo quitamos. Entonces ya tengo cuatro artboards. Ahora sí, cuatro espacios de trabajo. Me voy a salvar ahorita en el escritorio. Lo pueden salvar en la computadora, lo pueden salvar en la nube. Ahorita, por cuestión, lo quiero en la computadora para poderlo traer a XD. Lo voy a dejar en el escritorio, ¿no? Ejemplo. Illustrator. Entonces, si a ustedes les gusta empezar a diseñar en Illustrator, vean cómo podrían hacer algo en Illustrator, ¿no? Algunas formas, a lo mejor para ustedes se les hace más fácil trazar estas formas de fondo, etcétera, etcétera. Y ya después, cuando están en XD, literal, le dan File, Open from your computer. Aquí estaba, sí, también apareció ahí abajo, pero bueno. Abrir de la computadora, escritorio. ¿Dónde está? Ejemplo Illustrator. Aquí está. Y tenemos nuestro cuatro artboards con los diseños que necesitábamos. Entonces, pueden ustedes diseñar de un lado a otro. También es muy noble, si ustedes tienen algún elemento en Illustrator, no sé, cualquier cosa. Ahorita vamos a hacer ahí este circulito. Y vamos a tener este otro círculo amarillo, por ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor vamos a hacer una forma especial, ¿no? O hacemos una luna. Vamos a hacer una luna. Ahorita nada más ver el diario rapidísimo. Copian el elemento, a lo mejor hacen un icono. Y ustedes cuando se van a XD, lo traen. Y es un elemento que incluso ustedes podrían modificar, ¿no? Aquí, si se fijan, está el fill y el fill lo pueden cambiar. Entonces, si quieren traer elementos de Illustrator, pueden hacer copy-paste y les funciona también bastante, bastante bien. Ok, entonces ya vimos cómo empezar a crear los espacios de trabajo con esta herramienta de la hojita, artboard o espacio de trabajo, y las herramientas muy básicas, ¿no? Rectángulos, formas, líneas, texto, y lo demás es muy fácil de ir conectando. Aquí vamos a tener lo que son nuestras bibliotecas o elementos. En esta otra parte de acá, las capas.
que vamos a ir viendo y los plugins que podemos ir conectando. Hay muchos plugins que nos pueden ir sirviendo. Déjenme abrir un ejemplo que tengo por acá para enseñarles algunas cosas. Ok, ahorita me va a abrir esa ventana, mientras lo que les voy a enseñar es que está abriendo esto para ti. Ahí está. Hay varios ejemplos, ¿no? ¿Cómo empiezan ustedes a trazar? Igual, ¿no? Abríamos, no hagamos en este caso a esta parte. ¿Qué traían? Un árbol, un espacio de trabajo, ¿no? Ahí estaba, puede ser pequeñito o no. Y ustedes empezaban a construir. El hacer una caja, ustedes ya sea que le pongan una foto ahí o le pueden cambiar el color a la caja. Aquí le salen las propiedades dependiendo de lo que tengan seleccionado. No quiero borde, no, le quitamos el borde. Solo es la caja. Acuérdense, como Illustrator, pueden redondear ciertas esquinas. Entonces, ustedes pueden escoger si redondean o no las esquinas o qué necesitan, ¿no? Para las cajas. Si quieren cambiar el color de fondo, no hagan esto de hacer una caja completa y cambiarle el fondo. Seleccionen el nombre del artboard que viene aquí y entonces este tiene su propio color de fondo. Entonces no tienen que hacer una caja para ponerla de fondo, ¿ok? Y van a empezar a construir como construir en cualquier aplicación. Van a construir una caja porque aquí van a poner a lo mejor un banner. Le quitan aquí el fondo, perdón, el contorno. Texto, empiezan a escribir ahí los diferentes textos que ustedes van necesitando, si son títulos o no son títulos, o qué es lo que ustedes pueden ir necesitando, el color de la tipografía, si quieren iconos, etcétera, etcétera. Lo van a hacer como cualquiera de las herramientas que ustedes ya conocen. Aquí les voy a enseñar una parte que ya viene ahorita más avanzado, ¿no? Y hay un feature que se llama Repeat Grid, repetir grid. Vamos a hacer una aplicación a lo mejor para conocer los campus del SENA o las diferentes sedes. Este es un rectángulo normal. Estos iconos que vienen aquí arriba, que son los de iOS, ustedes los pueden conseguir. ¿Dónde está? Get UI Kits. Aquí en File, Archivo, hay uno que dice Get UI Kits. Les va a abrir una página web donde pueden descargar los kits de iOS. Y entonces tienen ahí la pila y el menú superior, a lo mejor los de Android. Todos los elementos que ustedes pueden necesitar de Apple, todos los iconitos se los van a tener. Todo lo de Google también lo pueden tener ahí. Algunos otros componentes que puedan necesitar, ¿no? De IBM, para Alexa, etcétera, etcétera. Entonces, chequen los kits para que ustedes entonces puedan tener estos elementos, como la pila, la lupa, ustedes la podrían trazar o puede venir aquí, etcétera. Vamos a buscar fotos de el SENA. SENA. Sedes. Colombia. A ver qué tal. Imágenes. Aquí hay algunas sedes. Yo ahorita voy a descargar algunas imágenes, nada más para que sea más fácil, ¿no? Voy a guardar esta imagen y la vamos a poner en el escritorio. Le voy a poner un nuevo folder. Fotos. Cena. Ok. Aquí hay una sede. Mira, este está súper bonito. Vamos a descargarlo. Voy a descargar nada más con unas 4 o 5 imágenes. Vale, ya nada más para que las tengamos por ahí. Ya sea que ustedes las tengan en un folder o de web, ahorita van a ver qué vamos a hacer con la parte de acá. Image as.
Sí es. Ok, ahí descargamos estas. Nos vamos a regresar a XD. Nos vamos a ir al escritorio. Bueno, ya tengo aquí varios folders. Vamos acá. Pum, pum. Ah, qué mal. Lo debí de haber abierto. Ok, ahora sí, vamos acá. Aquí estamos. Y nos vamos a la ventana. Access Illustrator, perdónenme. Vamos a leer. XD. Lo voy a hacer más pequeño. Ok. Ahí lo voy a tener. Entonces vamos a traernos una de las imágenes que nos gustaban de por acá. Me gusta esta de colores. Y aquí le vamos a poner CDs. Y ustedes pueden agarrar un ejemplo, tomar un ejemplo que ya existe y hacer lo suyo. A lo mejor hay cosas que ya vienen listas que les pueden servir. Hay un recurso que se llama XDGuru, una página también externa, XDGuru, que tiene algunos ejemplos que nos pueden servir de base. Y aquí le podrán decir, UI Kits, Free UI Kits, Kits gratuitos. Y a lo mejor hay elementos, no que lo vayan a tomar todo de ahí, pero hay elementos que ya les pueden servir. Entonces aquí hay ejemplos como base que ustedes ya puedan ir tropicalizando, ¿vale? O haciendo los suyos. Voy a poner por acá. Nos regresamos a XD. Ya tenemos aquí se desea, a lo mejor se lee, a lo mejor no se lee, lo pongo por acá, etc. Y aquí ya cuando vamos a ver los diferentes campos. Tenemos un elemento que ya hicimos, ¿no? Se hizo la caja primero, luego este texto con esta tipografía, este otro texto con esta otra tipografía diferente, color, las estrellitas se pudieron haber hecho en Illustrator y traer acá, etcétera, etcétera. Después agrupamos todos estos elementos. ¿Por qué? Porque queremos que esto sea una lista que se despliega hacia abajo. El tamaño de nuestra pantalla es esta caja. ¿Okay? Pero hay veces que la aplicación es mucho más larga. ¿Cómo hacemos la caja más grande? Le damos clic aquí, donde está el nombre, y entonces ustedes pueden arrastrar hacia abajo el tamaño de la caja. ¿Okay? Entonces, de esa forma podría ser así. Normalmente, si yo le doy clic aquí a un espacio de iPhone, si yo selecciono acá y la hago más larga, van a ver que hasta aquí es donde se va a visualizar el contenido y lo demás se va a ver cuando ustedes hacen scroll hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve? Aquí va a llegar y esta caja puede ser más grande. Si se fijan aquí, yo tengo activado scroll vertical, en automático lo hizo y voy a poder subir o bajar lo que es los elementos en este resultado, ¿no? En esta página. Entonces nos regresamos otra vez para acá. Entonces ya tengo aquí ejemplos de cómo va a quedar. Para que yo no tenga que hacer con Alt, duplicarlo, etcétera. Aquí hay una opción nueva que se llama, bueno, nueva desde el principio, que se llama Repeat Grid. Y ustedes Hola Rafa, pueden. ¿cómo Hola. estás? Discúlpame interrumpirte. Es que nos están comentando que no están logrando visualizar o escuchar y que ven, solamente escuchan como una musiquita. No sé si todos los que están en el chat nos pueden confirmar si están viendo la presentación, si ven a Rafael, el video, lo escuchan perfectamente. Gracias. No, aparece la tela, nos están mandando por el WhatsApp que aparece solamente la tela de. ¿De qué? El welcome de Adobe. Y aparece que el evento no está en vivo aún, que tienes que darle start broadcast. Ah, ¿qué tal? Cierto. ¿Y yo ya llevo hablando cuánto tiempo? Sí, le das start broadcast. Eso. Okay. Es que me tuve que salir porque me cambié. Me llegó esta máquina nueva y tuve que poner unas preferencias.
Y regresé. Okay, ¿qué ven ahorita? A ver, escucha. Buenos días a todos. ¿Ya nos escuchan? ¿Nos ven? Por favor, nos confirman.